Mire, señora ministra, yo le he hecho la pregunta porque la semana pasada el presidente del Gobierno vino aquí y nos dijo que el deterioro del empleo este año había sido mucho menor que el año pasado y, sin embargo, la realidad, es decir, la encuesta de población activa, dice que se han destruido 200.000 empleos más. El señor presidente del Gobierno vino aquí y nos dijo que prácticamente los mismos trabajadores estaban acogidos a convenios colectivos y, sin embargo, las estadísticas de su ministerio dicen que hay un 37% menos de trabajadores acogidos a convenios colectivos. Incluso nos dijo el presidente del Gobierno aquí que la reforma laboral en nada ha influido en la caída del empleo en el sector público y, sin embargo, la realidad lo que dice es que la introducción de los despidos colectivos ha supuesto que se haya caído el empleo público de un 8% este año a un 2,5% el año pasado. Por lo tanto, yo creo que hay cierta aversión, cierta alergia a la realidad, tanto en usted como en el señor presidente. Pero esto tiene antecedentes en su partido y en sus gobiernos, señora ministra. Recuerde conmigo, ¿no? La mayor catástrofe ecológica de la historia de España se convirtió en unos hilillos de plastilina. La entrada de España en una guerra se justificó con unas armas de destrucción masiva. Ante el mayor atentado terrorista de la historia de España se acuñó la teoría de la conspiración y las últimas elecciones se ganaron con promesas irrealizables al margen absolutamente de la realidad. Pero la realidad está ahí, es tozuda, como los 21.000 euros que mensualmente le pagaban al señor Bárcenas o como ese contrato laboral que les unía al señor Bárcenas hasta el día 31 de enero. En esto, en el caso del señor Bárcenas, ustedes son el mismo Partido Popular de siempre, pero con más alergia a la realidad que nunca. La cuestión es, señoría, que el desempleo es un drama que se ha agravado por su reforma laboral. Y como ustedes no van a rectificar, al menos si quieren sentir algo similar a la vergüenza, señoría, digan la verdad sobre el desempleo y sobre los efectos de su reforma laboral. Porque para que en España se recupere la moral pública, el Gobierno tiene que empezar a decir la verdad y solo la verdad, señora ministra.